mis chicas superpoderosas, bienvenidas una vez más a mi canal, a nuestro canal de entrenamiento y a una rutina más por acá juntas. Hoy vamos a entrenar hombros, tríceps y abdominales. Vamos a comenzar de una vez, vámonos con el calentamiento de hoy. Para calentar vamos a realizar acá 20 repeticiones, ok, que aquí calentamos nuestros hombros. Luego vamos a calentar tríceps saliendo de acá arriba y nos vamos acá 20 repeticiones de calentamiento del tríceps y terminamos con 20 saltos de estrella, que aquí calentamos todo el cuerpo. Arrancamos de una vez, nos vamos con nuestros 20 movimientos para calentar hombros. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Pasamos ahora a nuestro calentamiento de tríceps acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Terminamos con 20 saltos de estrella. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Perfecto. Calentamiento completado. Nos preparamos que arrancamos la rutina de una vez. Te explico el primer ejercicio. Te explico el ejercicio que vamos a realizar para trabajar los hombros. Vamos a realizar una combinación entre elevación frontal con elevación lateral. Sería acá. Nos vamos primero con elevación frontal, bajamos y nos vamos con elevación lateral, ¿ok? Sería este el ejercicio, realizamos 10 repeticiones acá. Frontal, lateral es 1, ¿ok? Eso es todo. Y para el segundo ejercicio del circuito, vamos a realizar una patada de tríceps, pero individual, para trabajar el tríceps en este circuito. Y lo que vamos a hacer es la patada de tríceps normalita, pero primero con un brazo y luego con el otro. Sería acá, espalda derechita, abdomen contraído, miramos hacia abajo. Esta parte del brazo queda fija, solo se mueve esta. Y lo que hacemos es patear acá atrás, ¿ok? Aquí, 15 repeticiones por cada brazo y este es el ejercicio. Arrancamos la primera ronda. Ok, preparadas, toma tus botellitas de agua, pesitas o lo que estés utilizando. Y nos vamos acá, comenzamos con la combinación frontal-lateral, 10 repeticiones, arrancamos, vamos. Frente, lado, 1, síguelo. Frente, lado, 2, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, trabájalo, vamos que si puedes, 8, 9 y vamos con la última, frente, lado, 10, perfecto. Siguiente ejercicio. Ok, vamos con patada de tríceps individual, tomamos posición por acá, comenzamos con el primer brazo, 15 repeticiones, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos vamos por el otro lado. Tomamos posición acá, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, llévalo atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos, vamos por acá. Ejercicio de activación, 20 saltos a la cuerda imaginaria. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Descansamos y volvemos.
Segunda ronda del primer circuito del día. Ok, tomamos posición, vamos con la combinación, elevación frontal con lateral, 10 repeticiones, control el movimiento hasta la altura del hombro y no dejes caer los brazos. Vamos, comenzamos. Frente, lado, 1. Frente, lado, 2. Seguimos. 3. 4. 5, 6, vamos, 7, 8, 9, y vamos con la última, 10, perfecto. Siguiente ejercicio. Patada de tris individual, 15 repeticiones por cada lado, tomamos posición, comenzamos con las primeras 15 y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos vamos con el otro lado, 15 repeticiones también y comenzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien. Vamos, vamos, 20 saltos en la cuerda imaginaria, nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Excelente. Descansamos y volvemos. Tercera ronda de este primer circuito. Vamos, vamos, le damos a nuestra combinación, elevación frontal con lateral, dándole con todo, trabajando la parte superior como tiene que ser. Y comenzamos, vamos. Frente, lado, 1. Frente, lado, 2. Seguimos. 3, vamos, combínalo, ya lo fluido. 4. 5, 6, 7, vamos, 8, 9, y vamos con la última, 10, perfecto. Siguiente ejercicio. Preparándonos por acá, vamos con la patada de tríceps individual, tomamos posición y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5, vamos, patea, trabaja estos brazos, vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. 1, 2, patealo. 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a acelerar este metabolismo. 20 saltos de la cuerda imaginaria. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5,
Descansamos y seguimos con todo. Cuarta y última ronda del primer circuito. Ok, posición, vamos a darle con todo. Nos vamos con la combinación frontal-lateral. Comenzamos, vamos acá. Frente, lado, uno, vamos. Frente, lado, dos, seguimos. Tres, cuatro, concéntrate, vamos que sí puedes. 5, dale, 6, 7, vamos, ya casi, concentrada, 8, 2 más, 9, última, 10, excelente. Seguimos. Vamos, vamos a trabajar tríceps, nos vamos con nuestra patada de tríceps individual, 15 repeticiones. Primer lado, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos con el otro lado, posición. Últimas 15 y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Nos vamos, 20 saltos en la cuerda imaginaria, vamos. 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, maravilloso. Descansamos y volvemos, busca tu colchoneta. Ok, segundo circuito, te explico el primer ejercicio. Ejercicio para hombros, vamos a realizar un press Arnold, que sería acá. Arrancamos desde acá, en la altura de nuestros hombros, con las palmas de las manos mirando hacia nosotros. Al subir, las giramos hacia afuera. Al bajar, las volvemos a girar hacia adentro, ¿ok? Y sería acá el movimiento. Este es press Arnold y realizamos 15 repeticiones de este ejercicio. Y para el segundo ejercicio, trabajo de tríceps, vamos a realizar flexiones de tríceps. Para realizar las flexiones de tríceps vamos a colocar nuestras manos formando un diamante, ¿ok? De esta manera trabajamos tríceps. Ok, nos colocamos acá formando el diamante con nuestras manos y lo que hacemos es hacer flexiones acá. Aquí, baja hasta donde puedas y hacemos 15 repeticiones de este ejercicio, ¿ok? Haces que tú puedas, pero siempre dando lo mejor de ti, que es la idea, siempre exigirnos un poquito más. Este es todo el ejercicio. Ok, arrancamos de una vez, vamos con el trabajo de hombros. Press Arnold, tomamos posición, palma de las manos mirando hacia nosotros y luego la giramos, vamos. 1, 2, 3, vamos hasta la altura de los hombros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto.
Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos al trabajo de tríceps. Comenzamos flexiones de tríceps en diamante. Recuerda, forma un diamante con tus manos. 15 repeticiones, haz las que puedas. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, baja hasta donde puedas. 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ejercicio de activación, 20 saltos a las cuerdas binarias, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Descansamos y volvemos. Segunda ronda del segundo circuito. Ok, preparadas, nos vamos con Press Arnold, 15 repeticiones. Recuerda, gira la muñeca. Comenzamos de acá y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien. Vámonos con el siguiente ejercicio. Preparadas, tomamos posición por acá, nos vamos al trabajo de tríceps, flexiones de tríceps en diamante, forma un diamante con tus manos por acá y nos vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, baja hasta donde puedas, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, vamos, da lo mejor de ti, 3, 4 y 5, muy bien. Vamos, vamos, 20 saltos en la cuerda imaginaria, nos fuimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. ¡Excelente! Descansamos y seguimos con todo. Vámonos con la tercera ronda de este circuito. Seguimos, vamos, dándolo todo, como siempre, lo mejor de nosotras, exigiéndonos cada vez más. Posición por acá y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, maravilloso. Seguimos. Pasamos a flexiones de tríceps, nos vamos al piso, colocamos las manos en diamante, 15 repeticiones por acá y comenzamos, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a acelerar este metabolismo. 20 saltos de la cuerda imaginaria. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Un pequeño descanso y volvemos. Cuarta y última ronda del segundo circuito de hoy. Ok, vamos por acá, comenzamos con nuestro press Arnold a trabajar los hombros. 15 repeticiones, recuerda, gira las muñecas al subir y las giras de nuevo al bajar. Y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos por acá a darle con ganas, a dar lo mejor de nosotras. 15 repeticiones por acá, flexiones de tríceps. Posición, manos en forma de diamante. Y arrancamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baja donde puedas, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, nos vamos, 20 saltos en la cuerda imaginaria, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Maravilloso. Descansamos y venimos al circuito de abdominales. Tercer circuito, te explico el primer ejercicio. Ok, vamos a realizar press de hombros, pero con un lado sostenido. Es decir, press de hombros normal sería acá. Altura de los hombros y lo que hacemos es subir y bajamos hasta la altura de los hombros de nuevo. Con un lado sostenido dejamos un lado aquí, hacemos 15 repeticiones con un lado primero y luego cambiamos y hacemos 15 repeticiones con el otro lado, ¿ok? Ese es el ejercicio. Y para el siguiente ejercicio del circuito te lo voy a explicar. Para el trabajo de tríceps vamos a realizar una copa de tríceps. Yo la hago con esta botella de agua, la puedes realizar con la botella de agua más pequeña, un peso que tú puedas manejar, ¿ok? Y el movimiento es el siguiente. Acá, 15 repeticiones aquí. Observa que cuando yo hago el movimiento, te lo explico acá de esta manera, cuando yo hago el movimiento, esta parte del brazo está fija y solo muevo esta acá, ¿ok? Esta parte del brazo va aquí como paralela a la frente, va acá. Fija y la que se mueve es la parte del brazo de arriba, ¿ok? Son 15 repeticiones de este ejercicio. Primera ronda, comenzamos. Nos preparamos, vamos con nuestro press de hombros sostenido. Posición a la altura de los hombros acá. Un lado se queda fijo y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Maravilloso. Vámonos con el segundo ejercicio. Pasamos a copa de tríceps, posición por acá. Recuerda usar un peso que tú puedas manejar. Y nos vamos. 1, 2, recuerda la parte del brazo fija. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ejercicio de activación, 20 saltos a la cuerda imaginaria. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Descansamos y volvemos. Segunda ronda del tercer circuito. Vamos, vamos, tomamos nuestras botellitas de agua, pesitas, lo que estemos utilizando. Posición a la altura de los hombros acá arriba. Y nos vamos con el primer brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4. Y 5. Muy bien, dejamos este lado aquí y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Ok, seguimos por acá. Copa de tríceps. 15 repeticiones, tomamos posición acá y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4. Y 5. Muy bien. Vamos, vamos. 20 saltos en la cuerda imaginaria. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Excelente. Descansamos y volvemos. Tercera ronda de este tercer circuito. Ok, tomamos posición. Vamos con el trabajo de hombros, press de hombros con un lado sostenido. Desde la altura de los hombros, un lado se queda fijo y comenzamos con el otro lado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, vamos, súbelo. 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos con el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos, trabajamos tríceps, hacemos 15 repeticiones de copa de tríceps, tomamos posición acá y nos vamos. 1, 2, 3, 4. Recuerda que solo se mueve una parte del brazo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Maravilloso. Vamos a acelerar este metabolismo. 20 saltos de la cuerda imaginaria. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Descansamos y volvemos. Cuarta y última ronda del tercer circuito. Vamos, vamos, mis super duras, press de hombro con un lado sostenido, posición, altura de los hombros y comenzamos con el primer lado. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, 3, 4, y 5. Cambiamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Seguimos. Vamos, copa de tríceps, 15 repeticiones, posición. Una parte del brazo se mueve, la otra queda fija. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien hecho. Nos vamos. 20 saltos en la cuerda imaginaria. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Maravilloso. Descansamos y venimos al circuito de abdominales. Cuarto circuito del día. Vamos con abdominales. Como saben, cada vez que entrenamos abdominales siempre comenzamos con plancha. Te explico el ejercicio porque es nuevo por acá. Y las que ya tienen tiempo entrenando conmigo repasan la técnica. Nos colocamos por acá de esta manera, lo más derechitas posibles, ¿ok? No es aquí arriba, no es acá abajo. Es aquí lo más derechitas posibles. Y vamos a aguantar 30 segundos apretando el abdomen y manteniéndonos aquí duras. Si eres principiante y te cansan, baja. Y vuelvo a intentarlo, ¿ok? Siempre, siempre dando lo mejor de ti. Ahora te explico el segundo ejercicio del circuito. Vamos a realizar un deep crunch. Centro, lado a lado. Sería acá. Ponemos los pies acá en D. Y lo que vamos a hacer es un crunch. Centro, lado a lado. ¿Ok? Esto es uno y lo realizamos 10 veces. Este es el ejercicio. Para el tercer ejercicio,
Ok, vamos a realizar un ejercicio que se llama aleteo y la posición sería la siguiente. Nos colocamos acá, puntas de pies hacia arriba y lo que hacemos es pasar una pierna por encima de la otra, ¿ok? Realizamos 20 repeticiones de este ejercicio y ese es el ejercicio. Y por último. Ok, vamos a realizar toque de talones y sería acá el movimiento, ¿ok? Vas de lado a lado y tocas los talones y realizamos 20 repeticiones de este ejercicio. Primera ronda. Preparadas, nos vamos con plancha, vámonos al piso. Posición, comenzamos en 3, 2, 1, súbelo, arrancamos, vamos acá. Manténlo 30 segundos que pasan volando, así que fuerte aquí. Puedes balancearte aquí hacia adelante, si eso te ayuda a mantenerte más tiempo y a distraerte. Y es solo aguantar, vamos que sí puedes. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Vámonos con nuestro big crown, centro, lado, lado, posición, nos vamos. Centro, lado, lado, 1, vamos. Centro, lado, lado, 2, centro, lado, 3, síguelo, vamos. 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, perfecto. Nos vamos, 20 aleteos, posición, puntas de pies hacia arriba y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20, muy bien. Arrancamos, 20 toques de talones, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20, muy bien. Un pequeño descanso y volvemos. Segunda ronda del cuarto circuito. Vámonos a plancha, nos vamos al piso para comenzar. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, acá, arriba y manténlo. 30 segundos que se pasan volando, aprieta el abdomen, aprovecha el trabajo de plancha al máximo. Recuerda que si eres principiante, baja y lo vuelves a intentar de nuevo, ¿ok? Siempre da lo mejor de ti, exígete un poquito más cada vez. Vamos, queda nada. Aguanta. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos, subimos los pies, nos ponemos el dedo y nos vamos con nuestro big crown, centro, lado, lado. Comenzamos. Centro, lado, lado, 1. Centro, lado, lado 2, vamos, centro, lado, lado 3, síguelo, 4, vamos que si puedes, 5, trabaja el abdomen, vamos, 6, 7, 8, 2 más, vamos, 9, último, lado, lado 10, excelente. Preparadas, vámonos con el aleteo, 20 repeticiones. Recuerda, puntas de pies hacia arriba y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 20. Perfecto. Posición, vamos con los 20 toques de talones, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Excelente. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del circuito de abdominales. Ok, nos preparamos, tomamos posición, arrancamos con nuestra plancha que la comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos arriba y aguantamos 30 segundos. Mientras estamos acá, como siempre, aprovecho de recordarte que los abdominales se hacen en la cocina, ¿ok? Si no cuidas lo que comes, así las 3 horas de plancha seguida, no vas a ver los abdominales definidos porque no bajas el porcentaje de grasa. Así que a cuidar lo que comemos. Vamos, aguanta acá. Queda nada. Vamos, que si puedes. 3, 2, 1. Excelente. Vamos por acá, preparadas, tomamos posición y comenzamos. Vamos, centro, lado, lado 1 y lo seguimos. Vamos, 2, trabájalo. 3, 4, vamos. 5, 6, 7, vamos. 8, 9, último, 10, perfecto. 20 repeticiones de aleteo, posición por acá y arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vigila la punta del pie, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Vamos, vamos. 20 toques de talones. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Perfecto. Descansamos y venimos con todo. Cuarta y última ronda del circuito de abdominales y del día. Mis superduras, nos vamos con plancha, posición por acá. Vamos a arrancar en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, arriba y aguanta. Mantente aquí firme, aprieta el abdomen. Distráete, piensa en otra cosa, balanceate si lo necesitas. Y mantente aquí firme, apretando. Vamos, si puedes. Queda nada, un poquito más. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ok, posición, ponemos nuestros pies en B y comenzamos. Centro, lado, lado 1, centro, lado 1.
lado 4, vamos que si puedes sube, 5, 6, 7, 8, 9, último, 10, excelente. Ok, nos vamos con aleteo, 20 repeticiones, posición, recuerda, vigila la punta de pie y arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, muévelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Ok, nos vamos, 20 toques de talones, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Maravilloso. Mis amores, hemos completado una rutina más. Un aplauso para nosotras que somos unas duras, siempre dando lo mejor de nosotras en busca de esa mejor versión de cada una. Recuerda que si quieres perder peso, debes hacer cardio, el que tú desees, el que tú disfrutes, pero debes hacer cardio. Si lo quieres hacer en casa, te dejo mi sugerencia de cardio en casa por acá arriba. Y recuerda también dejarme tu manito arriba y compartir esta rutina con tus amigas para que se unan a entrenar acá con nosotras. Te espero mañana, vamos a entrenar glúteos, ya sabes que le damos glúteos con todo, así que te espero mañana por acá. Un beso enorme, bye bye.